Hola, muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo. Vengo a traeros un vídeo muy especial, vengo a traeros analizando errores de diamante para ayudar a subir de diamante. En este caso chicos, ya he subido el gameplay de analizando errores de oro y también el gameplay de analizando errores de platino. Ya sabéis que esta gente me suele contactar por Twitter, Instagram o Facebook para pasarme sus repeticiones y analizarlos. Y bueno, en este caso estamos analizando a Defrizzgirl, a Nerea, ¿vale? Podéis ver su canal de Twitch, por cierto, en la descripción. Si queréis seguirla, pues este es su canal de Twitch, twitch.tv Defrizzgirl. Busquéis Defrizzgirl en Twitch y lo tenéis en la descripción, el enlace. Y bueno, en este partido vamos a analizar el equipo azul, que es muy rápido, mete bastantes pases, pero no se posiciona ni rota nada bien. Y vamos a ver el equipo naranja, como rotan muy seguro, son más lentos, pero se posicionan muy bien, ¿vale? Aquí vamos a ver una jugada nada más empezar, que suele ser un error bastante habitual de la gente, pero en este caso lo han efectuado más o menos bien. En este caso Toilet es el primero de su equipo. Como que primero dual, sí, siempre hay tres posiciones. El primero que va por el balón, que es en este caso sería Toilet. El segundo que está un poquito más atrás, que es el que acompaña la jugada o un posible pase. Y el que está más atrás siempre cubriendo portería, que normalmente pues dependiendo la posición, pues estará aquí, 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 pero siempre será el que guarda la última posición y el más importante a la hora de rotar y posicionarnos. En el equipo naranja va a pasar lo mismo, ¿vale? Siempre hay uno en defensa que está aquí, otro que está aquí en primer palo y otro que va a cortar, de tal manera que el que corta pues da la vuelta, coge mini turbos o un turbo grande si tiene tiempo y se coloca otra vez en segundo palo. Entonces siempre avanza en una posición, ¿vale? Entonces sería segundo, primero y el que corta, y siempre vas avanzando un puesto, ¿vale? Hasta que llegas al último, que es el que hace todo el giro. Bien, eso sería la rotación, ¿vale chicos? Tanto para el ataque como para la defensa. Bien, ¿qué está pasando aquí? Pues una jugada de ataque. ¿Quién está atacando? El primero de su equipo, ¿vale? 1, 2 y 3. En este caso sería el primero por adelante. Bien, entonces hace una jugada la cual no consigue hacer nada. Y lo que va a hacer él, muy listo, es ir a robar turbo o a explotar, ¿vale? En este caso veis que ha pegado un tiro, no ha hecho nada. Va a robar turbo, no puede porque ya lo ha cogido el de su equipo. E intenta explotar. Golpea, pero como no va rápido, no explota. En este caso, si él hubiese conseguido explotar, la portería quedaría vacía, ya que estos dos jugadores ya se han tirado, ya han hecho su rotación. Tendría que ser la del tercero, pero si el tercero está explotado, sería gol. En este caso, ¿por qué ha podido hacer esto? ¿Está bien hecho esto, Dual? Está muy bien hecho, pero no hubiese podido si hubiese sido un segundo. Es decir, si ahora mismo pasa lo mismo, es decir, este baja, imaginaos, está bajando por aquí, a esta altura, y Will entra, Will no se puede quedar quedando robando turbo y explotando, ¿vale? Solo se puede hacer cuando eres el primero. Si eres el segundo, no. ¿Por qué el primero, Dual? Porque el primero tiene a dos jugadores por detrás y puede hacer una rotación que sea un poquito más lenta. Puede perder un poco de tiempo en robar turbo y en explotar. Pero si eres un segundo, no. ¿Por qué? Porque solo queda uno detrás. Si tú vas a perder tiempo, el primero todavía no ha bajado y tú te vas a quedar aquí robando turbo, en este mismo momento os quedáis más o menos los dos a esta altura y un tercero ahí atrás, ¿vale? Contra todo el equipo. Entonces, lo que ha hecho este jugador de robar turbo y explotar solo se puede hacer cuando seas el primero. Está bien hecho, pero obviamente ha tenido mala suerte que no ha conseguido explotar. Seguimos el partido, ¿vale chicos? Esto es una cosa muy puntual que me preguntáis mucho a la hora de posicionaros, derrotar y demás. Recordad chicos que en AOEA podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales. Además de ello tenéis el código DualView para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de AOEA en la descripción. Bueno, vamos a ver la rotación chicos desde arriba, que se ve siempre muchísimo mejor. En este caso Nerea está bajando, Miguelet va a entrar, Miguelet entra, no pasa nada, se la come, Nerea está atrás y aquí perfecto. Aquí hay un fallo de comunicación que ellos tendrían que haber hablado y ver quién se tira, pero bueno, no es nada grave. Aquí Dublin sí que es importante, los dos se han tirado de tu equipo. Aquí sí que tú eres último hombre y te lo tienes que plantear bien. Se lo va a plantear bien, va a esperar, se va a llevar el balón, va a perder tiempo. ¿Para qué? Para que ellos consigan coger turbo. En este caso lo que ha pasado es que Nerea ha bajado, ha pillado el turbo de medio, con lo cual ella es la que tiene que rotar y Miguelet va a tener que coger el turbo de atrás y colocarse más o menos por aquí, ¿vale? Y ya tendríamos la rotación de 3 otra vez. 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces intentan sacar un centro, no consiguen llegar, están de atrás ahora, no pasa nada, entran. Como veis, el equipo naranja siempre se posiciona bien, hay una buena rotación, siempre entra alguno, no hay ningún tipo de problema. Luego hay fallos puntuales, como este, por ejemplo. Un fallo que vamos a ver en el analizando errores de 2x2. Ahora estamos con el 3x3, donde es más importante analizar el posicionamiento y la rotación. En este caso lo que vamos a ver es un golpe que tenéis que hacer hacia izquierda a derecha, ¿vale? En este caso, cuando el balón viene de esta forma, lo que puedes hacer es golpearlo de frente, hacia adelante o hacia allí, donde no hay ningún tipo de peligro.
o de izquierda a derecha para hacer un pincho contra la pared y que el balón salga o directamente a gol con el Cuxir Pinch o salga directamente muy fuerte por aquí arriba. En este caso, si tú lo que haces en vez de golpear de izquierda a derecha, golpeas de derecha a izquierda, sacas el balón un centro. En este caso tienes a tus compañeros delante, no puedes sacar un centro. ¿Por qué? Porque va a llegar ese de allí y te va a meter gol que no hay nadie. Entonces, bueno, vamos a ver la jugada. Golpeamos mal, ¿vale? En este caso de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. El balón va a ser para gol y gracias a que Nerea rota bien, le quita el gol a este hombre que, fijaos, ya se había tirado como un loco. En este caso no pasa nada, chicos. Como veis, se están cubriendo bien. Esto es lo importante, la rotación también, que tus compañeros te sepan cubrir. En este caso tenemos otra vez 1, 2 y 3, rotación. Vamos hacia adelante, salimos nosotros. Nerea habla con Miguelet, se nota un montón. A ver quién va de los dos. Nerea no debe tener mucho turbo. Entonces, en este caso, ella no tiene turbo, no va a hacer nada. Y vamos a esperar a Miguelet. Miguelet no hace nada, Dublin la saca y Nerea mueve. ¿Por qué es importante esta jugada dual? ¿Por qué me voy a parar? Porque siempre, chicos, que os llegue el balón lo movéis. Hay mucha gente que le meten un pase y ahí, como no es un pase bueno, no lo da. Siempre es importante dar el balón. ¿Por qué? Bueno, pues es algo básico, pero lo vais a ver. Siempre que un balón venga, aunque a ti no te venga bien, ¿por qué? Porque vienes de espaldas, ¿vale? Estás de cara a tu portería. Dices, bueno, no lo toco, porque lo toco igual mete un centro. Bueno, tienes que tocarlo. ¿Por qué? Porque siempre hay un águila zapada, un depredador detrás esperando a que tú falles o a que no toques el balón para meter su centro, para meter su disparo o para hacerte la jugada que más daño te va a hacer. Entonces, ¿qué hace Nerea? ¡Pum! Lo mueve. Ya le ha matado, le ha roto, no le ha dejado atacar. Entonces, siempre lo vas a mover, ¿vale? Y en este caso ya el balón queda entre el tercero de su equipo y el tercero de tu equipo. Ahí ya lo que pase, que tenga que pasar. Pero tú no has dejado que tu equipo, es decir, que tu rival, el que te tocaba a ti cubrir, remate a gusto, ¿vale? Aquí, pues otro fallo puntual. Cuando eres el último, también vamos a ver otro, ¿vale? Como veis, lo que más falla en el equipo naranja son toques. Otro fallo es que si tus dos compañeros están ahí y no hay nadie más para cubrir y tienes todo ese campo por allí, lo que hagas es pegar un tiro por ese lado, ¿vale? Para despejar, para que no haya peligro. Y si quieres meter un pase, lo que tienes que hacer es meter un pase por ahí arriba, ¿vale? Así, para que Nerea suba por la pared y desde aquí pueda optar a un redirect. En este caso lo que hace él es un pequeño toque, ¡pum!, que habilita que se la puedan robar, ¿vale? Y ahora mismo no hay nadie en portería, ¿vale? Entonces, siempre que tú puedas ir a ser último, o metes un centro o metes un despeje, pero nunca un toque al medio para que te la roben. Seguimos analizando, chicos. Nerea va a golpear, no pasa nada. Ahora va a ir Miguelet, muy bien. Todo el rato uno y uno y uno, muy bien. Eso es, la rotación está bien. Como veis, ellos no. Ellos normalmente tienen la rotación rota. Este está bajando por aquí, no sé. Este se tira así, no sé. Este está colocado de esta manera, así, defendiendo. Es un equipo que es muy rápido, pero defienden y rotan muy mal. Pues bueno, aquí intentan robar, casi hay gol. Cuidado aquí, no pasa nada, te la han regalado. Rotamos, rotación, 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 no pasa nada. Luego, chicos, un pequeño detalle que os voy a dar rápidamente, ¿vale? Lo vamos a ver en analizando rangos de campeón y gran campeón. Pero que sepáis, cuando un jugador os esté esperando el despeje, ¿vale? Lo que podéis hacer, como está claro que lo vais a sacar por aquí, es decir, el balón te viene por aquí, fijaos. Es muy claro, ¿vale? El balón te viene por aquí, pipipi, te lo han regalado. Está claro que por este lado, ¿dónde va a ir el balón? Hacia allí, hacia enfrente, ¿vale? Entonces, ¿qué podéis hacer? Es un fake muy útil. Hacéis como que la vais a dar, ¿vale? Y realmente lo que vais a hacer es tirar de derrape, ¿vale? Vais a hacer esto y la vais a sacar por allí, ¿vale? Es un derrape que tenéis que hacer. Hacéis como que la dais, ¿vale? En este momento él va, hace como que la da, derrapa y la golpea. Esto es sobre todo con balones muy lentos, no tan rápidos como el que ha venido este. Lo podéis hacer, ¿vale? Imaginaos que el balón va un poquito más lento. Entonces tú, en vez de ir a golpear, lo que haces es hacer una especie de fake. Y con eso pues saca el balón hacia el otro lado. Pero eso ya lo veréis más adelante, ¿vale? Es un fake muy útil, que incluso en Gran Campeón se comen. Así que ya os lo enseñaré. En este caso, muy bien Nerea, despeja hacia el lado que está Dublin. Aquí van a rotar bien. Vamos a esperar un poquito a ver qué va pasando. Hay un pase, es un pase bastante malo. No crean ocasiones, hacen dobles innecesarios. Es un equipo muy rápido, mecánicamente, pero en posicionamiento es horrible. Fijaos la que acaban de hacer. Dos jugadores, hay un turbo, un segundo turbo ahí adelante y el balón. Entonces, o lo podéis repartir como queráis, pero vais a ver cómo los dos hacen lo mismo. Hacen un flick hacia adelante para ir al turbo de aquí en vez de decir pillo turbo de medio, corto yo, o voy yo de por el fondo. Nada, no hablan y es gol. Es una tontería, ¿vale? Pero es un pequeño apunte para que veáis que en 3x3 lo más importante es posicionarte y rotar. Si tú lo que haces es centrarte en mecánicas y en lo demás, digamos que no va a ser tan fuerte como realmente lo que puede ser posicionarte y rotar. Un equipo que posiciona y rota bien
va a ser siempre más efectivo que un equipo que sea mecánico, ¿vale? Siempre, en 3-3. En 1-1, pues oye, un jugador de 1-1 que te sabe hacer un Masti, un Brez y un... Bueno, pues va a ser más efectivo, pero en un 3-3 lo más importante es colocarte, rotar y posicionarte, ¿vale? Y lo estáis viendo, básicamente. Bueno, aquí el balón va a pasar de largo, no pasa nada. Siempre hay un jugador que sale a cortar. Perfecto. Van a golpear, otra vez la acaban liando, la acaban liando. ¿Por qué? Porque no hay un orden. No hay un orden, entonces claro, no sabe quién va, no sabe quién la toca, no sabe quién tiene que estar. Entonces, es un equipo que, como digo, individualmente son mejores que el equipo naranja, pero a la hora de colocarse, de rotar, de posicionarse, no saben. O sea, no saben, literalmente. Entonces bueno, este tiempo vamos a rotar por aquí. Este tiene que entrar a cortar, entra a cortar muy bien. Este ahora tiene que estar aquí, muy bien. Entras tú a cortar. Si quieres no la tocas, se la dejas al tercero, eso es. Vale, siempre como digo, guardo las posiciones. Fijaos, el que corta, que está ahí arriba, que tiene que decir si va él otra vez o no. El que está un poquito más atrás y el que está un poquito más atrás, ¿vale? Colocación perfecta. Podría estar un poquito mejor, pero bueno, para lo que estamos ahora mismo en diamante nos vale. Entonces, ninguno de ellos puede, avisan al tercero. Tuya, nosotros no podemos. ¡Pum! Y se saca. Nos colocamos otra vez y ya estamos. El que corta, que está ahí, el que está un poquito más atrás y el que está cubriendo la portería. ¿Veis perfecta la rotación? ¿Veis la colocación? Eso es, simplemente eso constantemente. ¿No puedes? Pues no pasa nada. Pequeño detalle, chicos, también del 2-2, lo analizaremos más adelante. El cleanup es el mejor toque que existe en Rocket League. Lo que tienes que hacer para sacar el cleanup es cuando el balón vaya a tocar la portería, metes la puntita del coche y automáticamente va a salir un despeje que puede ser hasta gol. Si lo haces bien, puedes marcar gol directamente desde portería. Vais a ver cómo sale un pedazo de despeje cuando el balón realmente es una jugada muy lenta. Fijaos que el toque va a ser súper lento, pero el despeje va a ser como un disparo. Mirad. ¡Pum! ¿Veis hasta dónde llega, no? Hasta mitad del campo. No está bien hecho del todo, pero que sepáis que se llama cleanup y que, bueno, es una de las mejores opciones que existen para defender. Porque básicamente despejas tu balón hasta la otra portería directamente. Si lo haces, perfecto. Aquí, chicos, pues bueno, se han tirado los dos. El caso es que va a haber una jugada de 2-2. Aquí es muy fácil de analizar. Son 2-1, están muy cerca, con lo cual seguramente no sea un pase, sino que vayan a explotar. Esto es muy fácil de adivinar porque están muy cerca. Si estuvieran un poquito más lejos, sí que intentarían dar un pase y un redirect. Pero bueno, ¿qué vais a tener que hacer? Pues simplemente saltar al que te va a explotar y con el segundo flick parar el balón. Entonces, bueno, vais a verlo. Saltamos al primero y con el segundo impulso frenamos, ¿vale? Perfecto, Miguelete aquí lo hace genial. Es muy fácil de adivinar, chicos. Cuando haya una distancia muy larga, seguramente sea un pase. Cuando estén muy juntos, lo más seguro es que uno de ellos te venga a explotar, ¿vale? Es muy facilito de aprender. Y como digo, solo tenéis que saltar. Si son listos y saltan ellos, pues te van a explotar. Ahí ya te la juegas, a saltar o no saltar. Pero lo suyo es que saltéis, ¿vale? Luego ya en Grand Champion, pues como cuando juego yo, automáticamente te explotan hasta en el aire, ¿vale? Squeezy o esta gente te explotan en el aire, pero es lo que hay. O sea, pero bueno, para Diamante, donde estamos hablando ahora mismo, os vale ese tipo de jugada. Aquí va a llegar Nerea, la va a despejar. Lo hace muy bien porque aguanta, ¿vale? No ha querido despejar rápido porque estaba esperando a que los de su equipo volvieran, ¿vale? Aquí despeja, Nerea no puede, no pasa nada, tenéis que rotar. No va a haber una jugada rápida por su parte. Muy bien, corta ahí, Nerea ahora. No pasa nada si Nerea no puede. Estás tú más cerca. Más o menos son jugadas que más o menos las van resolviendo bien, ¿vale? Obviamente no es perfecto, estamos en diamante. Diamante ya es como un aprobado, ¿no? Es de la mitad de tabla para arriba. Aquí intentan hacerse una jugada no para uno, no lo consiguen, no pasa nada. Nerea se va a intentar hacer algo. Hay un rebote y acaba viendo un gol. ¿Vale? Con esto es un 3-0, quedan 50 segundos y se acaba el partido, ¿vale? Finalmente, como veis, simplemente se han colocado bien. Han tenido fallos de toques, que eso lo vais mejorando a partir de que vais jugando un montón. Y bueno, chicos, pues básicamente no he querido analizar tanto rotación y posicionamiento como en otros gameplays. Obviamente lo he hecho porque lo más importante de 3x3 es eso. En gameplays anteriores como Oro y Platino hemos estado explicando la rotación básica más lentamente, sobre todo posicionamiento y rotación. Y aquí he querido también aclarar pues ciertas cosas como el cleanup, lo de despejar el balón de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda, un par de apuntes que son más útiles y que veáis sobre todo igualmente cómo se rota y cómo se posiciona constantemente. Así que nada, chicos, espero que os guste, espero que os ayude un montón a subir de rango. Ya sabéis que me podéis contactar por Twitter, Instagram y Facebook, y que tenéis el Twitch de Nerea pues si queréis seguirla, que también hace directos de Rocket League. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Próximamente analizando errores de campeón, y como siempre podéis suscribiros para más analizando errores, para tutoriales de mecánicas, para reaccionando y para un montón más de contenido de Rocket League. Y todas las noticias que salgan, ya sabéis que las subo. Así que no olvidéis suscribiros para apoyar este canal de Rocket League. Un saludito, adiós y hasta la próxima.